Salvador será sede para el desarrollo de la Duodécima Asamblea de la Agencia Internacional de las Energías Renovables para dar a conocer los cambios históricos que se han hecho en el tema. La Asamblea contará con la participación de representantes de más de 160 países. La duodécima asamblea que se llevará a cabo este próximo 15 de enero tiene como principal objetivo realizar cambios significativos en materia energética. Solo El Salvador podrá compartir con el mundo las acciones que se han ejecutado bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele y las que se seguirán ejecutando para cambiar leyes obsoletas para ratificar que la energía eléctrica es un servicio público. Se impulsarán proyectos de energía renovable para luchar contra el cambio climático y para alcanzar una transformación energética. Los representantes de más de 160 países conocerán cómo se ha utilizado el calor del sol, viento y agua para generar energía limpia y renovable la asamblea de la irena contará con reuniones de alto nivel para darle seguimiento a temas como el pacto climático de glasgow de la sexta sesión de la conferencia de las partes que cuenta con cuatro objetivos básicos respaldados por el salvador también se tendrán mesas y foros como la alianza para la geotermia el país compartirá la renovación que se ejecuta para ampliar la capacidad de generación geotérmica y la búsqueda de la independencia económica a través del bitcoin Lorena Díaz, Noticiero El Salvador. El Salvador es uno de los países más destacados de la región debido a varios aspectos, uno de ellos por el sólido proceso de vacunación que desarrolla y por la oportunidad que también tienen los extranjeros de poder optar a este beneficio. <laughs> Ella es Brenda y con una fuerte risa. Soltó los nervios que acumuló. Tiene siete años, es guatemalteca y junto a 12 de sus familiares y amigos llegaron al megacentro de vacunación para recibir una dosis contra el COVID-19, ya que en su país no está disponible. Que iba a ser rápido sin problemas. Sí, pero este me dijo que iba a gritar. Pero no gritó. No. Nada. No. Qué bien. Nada. No dolió. No dolió. Su madre comentó que Guatemala no pasa por buenos momentos con respecto a los contagios y la vacunación. Nosotros venimos desde la capital de Guatemala. Venimos exclusivamente a ponerle la vacuna a los niños, ya que en Guatemala no está disponible todavía para los niños de 6 años. Entonces, por eso decidimos hacer el viaje acá y agradecidos porque nos dieron la oportunidad de poder adquirir la vacuna a nuestros niños. Jessica Juárez también es guatemalteca. Y junto al grupo dijo que agradece profundamente la decisión del gobierno salvadoreño, ya que de no ser así, sus hijos llegarían desprotegidos a la escuela, ya que se acerca el año escolar en su país. Entonces venimos a, acá a visitar al país del de Salvador y también a vacunar a los, a los niños. Asimismo, otros miles de salvadoreños llegaron para finalizar su proceso o para iniciarlo. Don William recibió la tercera dosis. Siento yo la seguridad de que aunque nunca ando sin mascarilla en la calle, siempre ando protegido con alcohol y todo eso. Las cifras de la vacunación continúan incrementando y El Salvador se sigue manteniendo como uno de los países donde el éxito en el manejo de la pandemia es cada vez mayor. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. También visitamos el autocentro de vacunación, una modalidad para quienes prefieren ser atendidos desde la comodidad de su vehículo. En este lugar el promedio de aplicación de dosis supera las mil por día. Al autocentro de vacunación usted puede llegar hasta con sus queridas mascotas. La comodidad y accesibilidad son algunos aspectos por los que miles de salvadoreños prefieren este punto de vacunación. Pues queda el paso. En medio de una jornada laboral o después de hacer diligencias. Y yo le doy gracias a Dios, porque tenemos la oportunidad y hay que aprovecharla. Yo creo que es bastante cómodo, no hemos cerrado tanto tampoco en la fila para venir. Que puedan venir a hacerse lo que es la vacuna y puedan este, colocarse la tercera, segunda dosis que les haga falta. Recibir el fármaco ayudará a disminuir los contagios, las complicaciones y muertes a causa del coronavirus. Que gracias a Dios, pues hoy, según las encuestas, no hemos tenido más fallecidos. Y eso es un dato importante que toda la población debe tomar en cuenta. Es un bien para todos y para todos y todas las salvadoreñas que se unan a la vacuna. Ya con nosotros es tercera dosis. La mayoría de usuarios se aplicó la tercera dosis anti-COVID-19 y se suman a más de un millón de salvadoreños que ya recibieron la dosis de refuerzo. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. El equipo interdisciplinario de contención epidemiológica realiza tamizajes comunitarios en todo el país con el objetivo de detectar posibles casos de COVID-19. Este martes las cabinas móviles llegaron a Cesutepeque, Cabañas y al Parque Central de Candelaria de la Frontera en el departamento de Santa Ana. El Ministerio de Salud cuenta con herramientas eficaces para que expertos dirijan acciones de prevención y detectar posibles contagios. La variante Omicron del coronavirus en América Latina sigue dejando altas cifras de contagios diarios. En los últimos días se ha identificado una tendencia de contagios entre el personal de salud. Los casos de COVID-19 en Estados Unidos nuevamente registraron un récord mundial, al contabilizar 1.350.000 positivos en un solo día. Los hospitalizados a causa del virus también marcaron un número máximo, con 132.646 pacientes internados, provocando una saturación en la red de salud, por lo que algunos hospitales han permitido que el personal que ha dado positivo y tiene síntomas leves o son asintomáticos sigan trabajando para atender a los pacientes pacientes más graves. En México el número de contagios semanales incrementó un 188%, lo que ha provocado que el país registre escasez de reactivos para detectar el COVID-19. Ante esto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud hizo un llamado a la población para que se aísle inmediatamente al presentar síntomas de la enfermedad y asumir que es positivo para no saturar los puntos habilitados para realizarse una prueba PCR, ya que estos cuentan con suministros muy limitados. En la región centroamericana, Guatemala vive un momento crítico ante el avance de la variante Omicron. Esta situación se agrava al conocerse que el país contabiliza más de 3 millones de vacunas que están próximas a vencerse y que, según el viceministro de atención primaria Edwin Montúfar, el fármaco se seguirá aplicando, pese a alcanzar su fecha de caducidad. En Panamá, Omicron se ha convertido en la variante dominante en el país en menos de un mes, desplazando rápidamente a Delta. Las pruebas analizadas hasta el 3 de enero evidencian que esta variante es la responsable del 80% de los casos identificados.